Mierda, Smoke, ¿por qué carajos no nos dijiste que tu aplicación deshabilitaba la radio? Porque tú nunca lo preguntaste, además lo necesitábamos, pendejo. Miren esta cabaña. ¿Por qué no nos quedamos aquí esta noche? Se nota que no está abandonado y nos pueden atrapar mientras dormimos. Bueno, mejor nos vamos de aquí, no queremos otro conflicto. ¿Qué mierda con tu viaje, Smoke? Yo sabía que todo esto iba a salir mal, como cuando fuimos donde tu abuela. Podrías superar ya ese viaje donde mi abuela. Yo no tengo la culpa de que ese concierto de rap estuviera allí. Ahora por tu culpa tengo ganas de fumarme un porro. Ni se te ocurra fumar dentro del auto, negro hijo de puta. Entonces detengan el auto, no puedo aguantar las ganas de fumar, todo es culpa de Smoke y su viaje de mierda. Está bien, detendré el auto, si no el marica de Reader se muere porque no fuma su porrito. Claro, Smoke, sabes muy bien que no tienes otra opción, nadie puede conmigo. Tienes 5 minutos para regresar, o si no te dejamos tirado como el perro que eres. Sweet, eres un hijo de puta, yo me tiraré el tiempo que sea necesario para mí, así que ni se les ocurra dejarme chupa vergas. Ya estás advertido, Reader, así que date prisa con tu porro. Yo me tiro el tiempo que sea necesario fumando, son unos cagados, les da miedo esperarme, jajajajaja. Al menos tengo mis cigarros conmigo, así este viaje no será una completa mierda. Este porrito sí que está bueno, me meteré otro. Jajajajaja, esos pendejos ya deben estar cagados del miedo, los haré esperar más tiempo. Mierda. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Jajajajaja, esto no es gracioso. ¿Les dio miedo quedarse solos? Que ahora vienen donde mí. ¿Son ustedes, chicos? Hijo de puta, Reader, se está demorando mucho. Yo sabía que ese maricón iba a tardar mucho, ya debe estar drogado y no encuentra el camino. ¿Y si lo sabías, por qué lo dejaste ir, gordo culón? Tú sabes muy bien que Reader es más terco que una mula. Yo mejor lo dejé ir para salir rápido de eso. Y ya que dije rápido, mejor vámonos de aquí y dejemos a Reader tirado. Él se lo buscó. No, esperemos más tiempo. CJ, eres un pendejo, ya esperamos mucho tiempo, además de que seríamos presa fácil para los animales. Como hace un rato que escuché un lobo aullando. Ja 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 ja, Smoke, hoy es luna llena, cuidado se te sale la loba que tienes dentro. Ya vas a empezar a joderme, Sweet, solo a ti se te ocurre bromear en momentos como este. Ja 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 ja, ¿y quién te dijo que estoy bromeando? Esa es la verdad. ¿Por qué te detienes, Smoke? Es mejor acampar en algún lugar por aquí. Estoy muy cansado y será mejor esperar hasta que amanezca para seguir buscando la carretera. En eso tienes mucha razón, Smoke. Mira esos árboles de allá. Vamos y acampamos ahí. Está bien. Vamos a quedarnos esta noche aquí y partimos apenas salga el sol. Yo me quedaré cerca al auto por si acaso pasa algo. Muy bien, Smoke. CJ, ven, sígueme. Quiero hablar contigo a solas un momento. Sweet, no voy a ayudarte a recuperar a Susana. CJ, yo no pienso hablarte de eso, además Susana ya no me importa. Lo que sucede es que todo esto no me está gustando, desde que nos encontramos con los rusos, he tenido un mal presentimiento de todo esto, creo que la anciana ya tenía razón. Ve al grano. Que desde el principio tuve un mal presentimiento de este viaje, conociendo a Smoke, todos sus viajes salen mal, así que escondí una K-47 debajo de mi asiento para cuando las cosas se pusieran feas. ¿En el auto? CJ, ni se te ocurra revisar delante de Smoke, no podemos confiar en nadie, solo en la familia. Está bien, Sweet, gracias por la información, yo estaré cuidando de Smoke mientras descansa. Yo iré por leña, para encender una fogata, este clima es demasiado frío. Mierda, ahora con toda esta niebla no veo nada. ¿Dónde habrá leña por aquí? Creo que buscar en la naturaleza no es lo mío, desearía tener una lámpara, así todo sería más fácil. ¿En qué momento me metí en semejante lío? Ahora debo encontrar leña como sea, si no quedaré en ridículo. Quizás en estos árboles haya algo que cortar. Mierda, aquí no hay nada, un puto serrucho me cambiaría todo. Eso de ahí no es leña. Soy el puto amo, encontré leña, está cortada y lista para llevar, ahora solo debo llevarla para encender esa puta fogata. Arriba las manos, estás en una zona prohibida, eres un invasor y debemos liquidarte ahora mismo.
Esperen, yo no soy ningún invasor, miren rebeldes, yo soy el líder de los Grove Street, y si me matan, todos los Grove Street los joderán. Vamos a darle una golpiza al estilo de la rebelión, y así se dará cuenta que por aquí nadie se mete y vive para contarlo. Hágala. Oye, Sweet. 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 ¿Dónde carajos estás? Sweet. CJ, ¿quieres tranquilizarte? ¿Cómo carajos quieres que me tranquilice, si Sweet no ha regresado? Sweet me acaba de llamar, él está bien, pero me dijo que mejor nos fuéramos de aquí, porque lo persiguieron unos rebeldes y no es seguro esta zona. Él se escondió y dijo que luego nos vemos en Angel Pine. ¿Seguro que está bien? Él me lo dijo, y sonaba muy bien, así que debemos creerle. Vámonos rápido de este lugar, no quiero otra pelea, estoy muy cansado. Igual yo, todo este paseo ha sido una mierda, como todos tus paseos, Smog. Ya me queda de lección esta vez y no volveré a viajar contigo más. No es mi culpa que todo esto haya pasado, ojalá estuviéramos en esa super fiesta, bailando con esas chicas y tomando muchas cervezas. Ya tengo hambre. Este es el momento en que debemos comernos entre sí, yo no pienso comerte, Smog. Gracias, CJ, tú como siempre pensando en los amigos. Smog, si yo te como me daría un infarto con tanta grasa que tienes. Tú sí que eres un mal parido. ¿Pero qué mierda sucede? Hijo de puta, esto es una emboscada. Mierda, Smog, hay uno más del otro lado. Y yo que quería descansar un rato, ¿ahora qué pasará con nosotros? Vamos a pelear, Smog, no dejaremos que nos maten estos tipos, yo no pienso morir en este puto bosque. Bájense del auto y suban las manos. Están en zona prohibida, están metidos en serios problemas. Tranquilos, tranquilos, no sabíamos que esto era una zona prohibida. Vamos a liquidarlos, así nos ahorramos las palabras. Smog, ¿ahora qué podemos hacer? Liquídenlos. Smog, ¿a dónde vas? Smog, ¿qué te pasa? Ese gordo se escapa. Oye, Smog, ¿qué carajos haces? Smog, eres un puto traidor. Malparido hijo de puta, mierda. Ese soplapenes de Smog me ha traicionado. Cuando termine aquí voy a buscarlo y lo voy a desinflar. Ha dejado a su amigo tirado, vamos a liquidarlo y luego buscamos a esa bola de grasa. Vamos por él. Encuéntrenlo y traiganlo vivo o muerto. Vamos a dividirnos, tú por la derecha, tú por la izquierda, y tú quédate aquí y yo iré por el medio. Mátenlo si es necesario. Todo está tan silencioso. Tengo el factor sorpresa, así que no me podrán matar fácilmente. Muere malparido. Mejor me escondo de nuevo. Esos tipos no son nada para mí. Muérete, perro. Van dos, faltan dos. Mierda, ¿dónde están esos tipos de RBD? Sal si eres tan... Ahora a matar a ese hijo de puta que falta. Jajajajaja, soy la verga, nadie puede conmigo. Ahora, a buscar a ese triple hijo de puta de Smog que me traicionó. Este bosque sí que está oscuro y frío, pero ese Smog no se me escapará. Creo que ya había pasado por aquí. No sé cómo Sweet pudo encontrar un camino en este bosque, estoy más perdido que loco en playa. Señor, que el zorro ha salido ileso y se dirige al gallinero. Repito, el zorro ha salido ileso y se dirige al gallinero. Carajo, eso me asustó, esa canción de mierda, no sé por qué carajos la conocí de todo. Tengo el presentimiento de que estoy cerca. Te encontré. CJ, te estaba esperando.